6:16 minutos y en San Juan de Lurigancho, delincuentes robaron dinero y productos por un valor de 75 mil soles de una botica. Las cámaras de las casas contiguas grabaron a los ladrones. Acá todo lo que es pastillaje. Le robaron sus medicamentos mientras dormía. Entre pastillas, jarabes, ampollas, cremas, todo lo que consiguen la medicina. En efectivo se llevaba un promedio de 15 mil soles que era para pagar unas facturas. Durante el toque de queda, estos delincuentes rompieron las cadenas y candados de una botica y se llevaron la mercadería del dueño. Productos valorizados en 75 mil soles que guardaron poco a poco en este auto plateado con casquete de taxi. Lamentablemente me llevaron también lo que es el DVR, que es bueno, es el disco duro, no tengo nada de información ahí ahorita. Si bien se apoderaron del sistema de videovigilancia de este local ubicado en la calle Emilio Castellán, en el distrito de San Juan del Lurigancho, las cámaras de los inmuebles contiguos grabaron a los ladrones. Según el agraviado, en 8 años, esta fue la primera vez que irrumpieron en su negocio. Porque yo vivo a la vuelta nomás y ven que mi puerta está entreabierta, una vecina que vende desayuno ahí. Vengo a ver y me doy con la sorpresa que estaba violentada mi establecimiento, ¿no? Las puertas, los candados me han habido. Las imágenes ya están en manos de los policías de la comisaría del sector. El dueño del establecimiento solo espera que logren ubicar el botín y a los 3 integrantes de la banda.